contra cabellera, sin empate, sin indulto. En caso de empate, los dos perderán su cabellera. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. En una esquina, Veneno. En la esquina opuesta, Gran Marcus Jr. Referí en turno, el internacional Baby Richard. Bien, amigos de Televisa Deportes, esto ha llegado al clímax, a lo máximo, cabellera contra cabellera, México contra Panamá, primera caída, doctor Alfonso Morales, Villela. Gracias, gracias, Javier Gusano de Selva Corona Crown. Vámonos, amables amigos. Sean ustedes bienvenidos en esto que es, señoras y señores, el No Hay Mañana. Cabellera, ¡ay, eres un malvado! ¡Eres un malandrín! ¡Oye, le estrelló el casco en la espalda! Era el código chácara, doctor. Clave, cúcara, mácara, títere, fue. Yo no fui, fue Tete. De manera que Tete ya se fue. Así es, doctor Alfonso Morales, recordando que esta lucha es a una sola caída. Una sola caída, sin límite de tiempo, sin empate ni indultos, duelo de cabelleras, duelo de apuestas entre estos dos elementos. Viene el de Panamá, el hombre que se entrena justamente en el canal del mismo nombre. Un hombre que ha venido, sí, claro que sí, doctor, ahí entre los buques norteamericanos. Ese se entrena en el canal del desagüe, Magadán, allá por el Bolton de Sochiaca. ¿De dónde sacas que de Panamá, por Dios? En Panamá, doctor, ahí todos los días, todas las mañanas se levanta, toma su avión a Panamá y se regresa al mediodía. Efectivamente, mientras tanto, aquí tienen ustedes a este que es el heredero del enorme Johnny Chavo Ríos. Chavo Ríos de la comarca. ¡Lo están ayudando, doctor! ¡Plancho, no, 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 no! ¡Eso no debe de seguir contando! ¿Por qué no? ¿Por qué no? El doctor fue ayudado por el second. ¿No es cierto, Gusano? No, no es cierto. Claro, ve. No lo ayudó el... ¿Y quién le ayudó? ¿El Secon? El poder mexica. Ah, sí, sí, le ayudó. ¡Oye, claro, Gusano! Primero dices que no, luego dices de sí. No, lo que dice es que si se había metido el Secon, no, lo ayudó a subir. ¡No, no, Magadán! ¿Qué influjo tienes en esos ojos? El Gusano. Si, no, 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 ¿lo ves? Sí, mira, sí, doctor, sí, cálmese. Mira cómo tengo la pierna ya de tanto pellizco. ¡No, de veras, de veras! ¡Azótalo, perfecto! ¡Perfecto! ¡Un martinete me parece maravilloso! No, doctor, ¡me parece maravilloso! ¡Descalificación! ¡No, por qué descalificación! ¡Eso se lo merece! ¡Por el momento estamos en la mesa, doctor! ¡Bájenlo a la comandante Buenos Aires! ¡Bájenla! ¡Oye, está! Está en su derecho de protestar una decisión. Le aplicó el martinete y ese castigo está prohibido. ¡No, no! ¿De dónde? El golpe fue en el hombro del lado derecho, el hombro del Veneno, pero así pudo haber sido un martinete, doctor. Hay que ver la repetición. Aquí está. Mira. Golpe que está dudoso porque mete la cabeza y se pega en el hombro. Está bien que la melena sea muy blanca, pero no, pero es martinete, doctor. ¿Cómo no va a ser martinete? No, no fue, Leo. Porque mete la cabeza y entonces sí pega. Si la columna se le hizo como resortito, Javier. Bueno, porque está flaquito. Oye, pero no, ¿cómo? El movimiento que hizo, metió la cabeza y con la rodilla de Gran Marcus, el trailer vecino, se pega en el hombro, por eso decían que era martinete. Fíjate, mira, aquí es otra vez, y no es un martinete. Es que este sí fue diferente. El trailer asesino ahí castigó el hombro, pero la otra merecía descalificación. Y bien por Baby Richard, que ya le está llamando la atención, doctor. Magadán, Magadán, eres un manipulador. Oye, doctor, no hay. Por Dios. No, ¿de dónde? ¿De dónde? Mira, Leo, aquí el movimiento sobre el hombro y la clavícula. No lastima ni es martinete. Y el otro iba a ser martinete, pero metió la cabeza del adversario y no llega a ser martinete. Bueno, pues aquí está el trailer asesino, quiere que se venza a las primeras de cambio. Veneno no se rinde. Vean el rictus de dolor. ¡Lo está haciendo, doctor! ¡Enorme, Gran Marcus es el papá de los boricuas! Momento, parece que lo lastimaron, ¿cómo, doctor? ¡Cómo quisiera verte, Bocazas, Pierrot!
¡Cómo quisiera verte, malandrín! ¡Cómo quisiera verte! Ahora a ver si dices que seguimos siendo unos traganopales. ¡Ve nada más la victoria del tráiler asesino! Y ahí llegó, hasta el rombo de batalla, llegó el doctor Manuel Galván para ver a Veneno. Pero fíjate, Leo, tú me dices que se fue un martinete. Yo digo que no es martinete, que se llega a pegar con la rodilla del gran Marcus Jr. y ahí aprovechó perfectamente. Si hubiera sido martinete, inmediato lo descalifican. Está Baby Richard arriba. Mira cómo le hundieron la cabeza, ya no tiene cuello. Nunca ha tenido cuello, como dicen en Mérida, Yucatán, está zampado. ¡Esto no se va a quedar así! Aquí está el ejercicio. Ese es un movimiento, un castigo sobre la clavícula y el hombro. Mira, ya aparece Poncho Peñalosa con ese saco que le regalara el inolvidable Silvestre Mercado, mero mero de la Sonora Santanera. Y vamos a mandarle un saludo a Gildardo Zárate Ferrer, primera trompeta de la Internacional Sonora Santanera, que está en vías de recuperación. Venga, mi Gil, con el cariño. ¡Ay, maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Cómo va a ser maravilloso, doctor? ¿Cómo te puede dar gusto de este cabello de primera? Oye, lleno cabello de vientre. No, ¡lleno de vientre! Parece anuncio de champú. Parece el cabello ese de rasta. Leo, que usan ahora. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mugroso cabello, Magadán! ¡Hay que lavárselo diario! Eso no es cierto, le cae sedoso en el hombro. ¡Ve nada más! ¡Que no te mides, Peñalosa! Ojalá, querido Luis Cabrera y Llorera, sacaras una postal con sus zapatos blancos. ¡Acá se ve chidísimo! Sus anillos, su reloj. Ese diseño. ¡Míralo, míralo nada más! Ese diseño es de Mitzi, doctor. ¿De quién? De Mitzi. ¡Magadano! ¡Ya hay alegría en México! ¡Cuál alegría, doctor! Todo México está consternado por este robo en Despoblado. ¡Ahora sí ya tiene! ¡Viva la revolución, Leo Magadán! Los mexicanos lo han demostrado y aquí está el panameño, hincado, dejando su cabellera. ¡Ay, la comandante! ¡Ay, papacito! ¡Uno, dos, no tres! ¡No te burles, doctor! ¡Chévere! ¡Están pasando una tragedia ellos! ¡Pero ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Ojalá me disloquen el hombro a este veneno! ¡Ya nos tiene hasta el copete! ¡Ya ves cómo eres rudo, doctor! ¡Y el bocazo, cierro! ¡Por favor! ¡Esta lucha fue por ustedes! ¡Y por México! ¡Viva México! ¡Y mira, Veneno! ¡Ahora dile a tu comandante que sigue él! ¡No haya quien le ponga! ¡Pero si alguien le pone, le va a pasar lo mismo que a ti! ¡Sigue, Pierrot! ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Claro que sí! ¡No te escondas, Bocaza! Así es, doctor Alfonso Morales. Ese es un reto directísimo al Bocazas Pierrot, que es de Cuernavaca, Morelos. ¿Cuál de Puerto Rico? Este era un niño que se llamaba Pepito y que se llevó a su novia al oscurito con emoción. Y de forma espectacular le dijeron, es que ya nos cortaron la luz, mi Pepe. Y todo aquí por Televisa, Televisa Deportes. Señores, buenos días. Nos encontramos aquí para llevar a cabo la firma de contratos de cabellera contra cabellera, una lucha que se llevará a cabo el viernes 13 de diciembre aquí en la Arena México a las 8:30. Aquí tenemos a Rey Bucanero, que nos va a hacer favor de firmar. Y Vampiro Canadiense. Bueno, señores, les recordamos que esta lucha va a ser el viernes 13 de diciembre, 8:30 de la noche, Arena México. Cabellera contra cabellera, Rey Bucanero contra Vampiro Canadiense. Por fin, el 13 de diciembre, te voy a cortar el poco pelo que te queda y allí en esa función te voy a acabar.